Hola, soy Daniel Colombo y hoy quiero compartir unas herramientas esenciales para mantener algunas conversaciones de esas que nos cuestan un poco, conversaciones difíciles. Para poder llevar adelante conversaciones de las que llamamos difíciles, necesitamos prepararnos internamente para afrontar esas situaciones. Cualquiera que sea el motivo por el que vamos a afrontar esa situación, necesitamos estar nosotros muy en nuestro eje, centrados, tranquilos y serenos, como una condición esencial para poder ser más asertivos. Asertividad significa encontrar el tono justo, las expresiones faciales y de nuestro cuerpo, el lenguaje corporal, lo no verbal, en el tono apropiado para poder comunicar prácticamente sin ruidos y sin distorsiones lo que queremos expresar hacia la otra o las otras personas. Entonces, la primera cualidad es serenarnos, tranquilizarnos, enfocarnos internamente en el objetivo final de lo que queremos transmitir y desde ahí articular todo el proceso de comunicación. La segunda clave, que es muy importante, es que te apoderes de la comunicación. Esto significa que en vez de utilizar el dedo acusador hacia las demás personas, y verás que hay tres dedos que apuntan hacia nosotros, para que esto no se nos vuelva en contra, la técnica que puedes utilizar es apoderarte de la comunicación. Esto significa expresar siempre en primera persona, empezando con, por ejemplo, lo que yo siento, la forma en que esta situación a mí me impacta, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Esto no significa estar mirándonos el ombligo, significa ni más ni menos que enfocarnos en lo que nosotros estamos percibiendo alrededor de esta situación. De esta manera, las demás personas van a poder captar muy rápidamente que lo que estás diciendo no es en contra de las personas, sino que tiene que ver con la forma en que determinadas situaciones que llevan adelante esto que podríamos denominar una cuestión difícil de afrontar, te están impactando internamente y eso se refleja en ciertos comportamientos y emociones. Y vamos con la tercera clave. Tiene que ver ni más ni menos con recapitular e ir pasando en limpio, paulatinamente y todo el tiempo, los pequeños pasos que se van dando durante la conversación. Es muy frecuente que cuando tenemos conversaciones difíciles o incluso discusiones, nos olvidemos de ir recapitulando y sacando las conclusiones de estas cosas y solamente demos por sentado que lo que estamos diciendo ha sido efectivamente recibido sin ningún tipo de distorsiones. Y esto podría significar un gran error en la interpretación que las otras personas puedan hacer de lo que nosotros decimos, como de las cosas que nos puedan decir las demás personas y que nosotros no las interpretamos del todo bien. Por eso que es muy importante, de vez en cuando, y te diría, Paula, aproximadamente entre un minuto, minuto y medio, ir recapitulando las pequeñas cosas que se van diciendo durante la conversación difícil. Por ejemplo, preguntas muy sencillas como, para ver si estoy entendiendo bien, ¿lo que estás queriendo decir es tal cosa? Solamente con eso pasamos en limpio una situación, invitamos a la otra persona a que también analice la situación con nosotros y nos colocamos en una mejor postura para poder seguir desenvolviendo esto que hemos definido como una conversación difícil. Espero que estos consejos te hayan servido para poder mantener todo tipo de conversaciones, especialmente esas que nos disgustan un poco o que tienen algún nivel de dificultad, para que puedas ir captando la esencia de que cuanto mejor te comuniques, mejor es el resultado que vas a obtener.